Ya, mira. Ponte los cascos. Ya, ahí en esa pantalla tenéis que comenzar a leer los del chat. Ya ahí te van a estar saludando. Hola tía, ahí te estoy Hola, hablando. hola a todos, chicos, ¿cómo están todos? En esta Sa linda ahí está. tarde. Saluda, mira, lee el nombre y lo saludáis. Hola, Bichop07. Hola, 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 hola. hola Hola, Sal. Salvio. Encantado. ¿Cómo están? Renato Gutiérrez Ruiz. Hola, hola. Androxux. Hola, hola. Un saludo grande para todos los seguidores de mi hijo. Y bueno, yo más que feliz tener un hijo que le encanta todo esto, todo este mundo precioso. Y bueno, que tenga muchos seguidores, para mí es espectacular. Yo lo que le dije, que llegando a los 1000 likes, ya, yo le voy a regalar la silla gamer, ¿ya? Sí, mi hijo, ¿cree usted que es fachero? Es ¿Es fachero, fachero o no, chico? A ver, díganme ustedes. ¿no? Fachero, Sí, es fachero fachero. todo el rato, todo el rato, ¿ya? Bueno, Ya. gracias por seguir a mi hijo, estoy más que feliz con todos ustedes, ¿ya? Lo invito cordialmente a que todas las tardes estén mirando, qué sé yo, a su juego entretenido que en este caso está, que les entrega en este caso el Matheus. ¿Ya? Un gustazo y un besote. Suerte para todos. Juega, Full energía. juega. Hola, maneja, maneja, maneja. Creo que me elegí un auto. ¿Quieres que maneje un Maneja el auto? auto. Siéntate, Yo siéntate. nunca he jugado esto, así que enséñame. Ya, mira, si vi un auto, no lo Ya. choqué. Trata de andar despacito. Con la doble avanza ahí. Ya, ahí. Despacito, despacito. Despacito, dobla, dobla, dobla. ¿Doble con qué? Con la Con la F. Con la D. D. Ah, ya. Con la S de retroceder, mira, así. Ah, ya. Con la D doblai. Pero mantén la presión a la W, po. ¿Cachai, no? La W es como el pedal. Ahora la D. La D para abajo. No, pero, Choqué mamá. de nuevo. Ah, mira. Así con la A. Ya me quedé por la otra calle. La F doble. No. No, la F te diré. No, pues, vale. Vamos, chicos, suscríbanse, ya. Ya poco Espérate, llegué a la mamá. meta, a la primera Oye. meta de la silla Oye, gamer, ya. dijeron, no, la tía maneja como el Y crueles, po. Terrible estueco. Vamos al mecánico, ahí hay gente. Ok. Vamos al mecánico. Dale. Ya, tu misión es llegar al mecánico. Ahí vamos a hacer un control a la gente que esté ahí. Son el GPS. Ya maneja, manéjale. Ya. Dale, dale, dale. Ya. De. Ahí está, bien, bien, bien. Al F4 dicen. No, no, ni se te ocurre perder eso. Ponte los audífonos. Ya, okay. Ponte los audífonos. Ya. ¿Escucháis? A ver. ¿Aló? Ya. Te va a llevar para allá. Vaya a comprar un kit de R. Ya. Ya, el weón que esté con máscara acá. Ya, ese weón de rosado le decís, El de saca. rosado. El de rosado le decís, sácate la mascarita. Sácate la mascarita Ya, ahora ya. espérate, ahora, yo te aviso. El de rosado, dile, dile. ¿Es mi idea o no escucho al sheriff? El sheriff creo que está hablando, pero no se le escucha. Sheriff, tome esa pastillita. El de rosado que se saque la mascarita que anda trayendo allá. Ya, gracias, dile, dile. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Dile al mecánico que tengo tirando un skin. Dile, que véndeme unos kits o te meto un Véndeme unos parte. kits. Véndeme unos kits. O te meto un parte. O te meto un parte. Ahora ya. Disculpe. A ver, ahora ya. Ya, lo quiero ahora ya. Vamos, 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 vamos. Véndeme los kits. Disculpe, pero usted no va a recibir ninguna atención de este taller. Ni de ningún taller de la ciudad. ¿Qué dice la Pantalones ley? vetaditos Disculpe, de los no voy a talleres. recibir ningún kit. Gracias. El maltrato que tienen hacia los mecánicos. Así es. Y tiene, si tiene algún problema, puede Que no hablar con el escucho. jefe Francisco ¿Sabes Chávez. quién soy yo, no? ¿Sabes quién soy yo? Es un sheriff. Un sheriff. ¿Ya? ¿Ya? ¿Veis qué más? Cuénteme. Se Entonces no sabes agarraron. nada que soy yo. Yo soy Un sheriff y sheriff es además de la única. eso, tengo otro grado más arriba que A sheriff. ver. ¿Cuál es su otro grado? ¿Me puede decir, por favor? No, no, no. A ver, Deja notar. voy a No. tomar nota. Eso no lo ¿Cómo comunico, se no lo llama? informo. Es privado. ¿Ves a ti un poquito? ¿Qué te ¿Qué te dejan? dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ya, por favor, hagamos la cortita y procedamos a lo siguiente. ¿A qué venía yo?
Si me puedes atender, no sé, por favor, ya. Kit de reparación. Y te puedes apurar, que estoy apurada. Estoy súper apurada. Tengo que ir a ver unos temas por ahí. Unos vándalos. Se va a tener que retirar porque no va a recibir ningún kit de reparación de nosotros. ¿Y por qué no? ¿Por qué motivo? Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué no me va a dar ninguna reparación de...? Porque los sheriffs están como clientes no gratos en los talleres. Y por esa razón no se le va a dar atención. Y si hay algún problema con eso, puede hablar con el jefe. Me pasa que aquí yo no me voy hasta que me dé lo que yo necesito. Bueno, le invito, puede pasar a tomar asiento en la oficina. No. Mira, la verdad las cosas, yo no estoy a las patadas tuyas. Yo voy a lo que yo necesito. O sea, ¿qué vas a estar en nuestro taller? Está aquí. En nuestro taller. Ya, y. Estoy en nuestra casa. Y ya, puedo, y. Y yo voy a pedir respeto. Ya, y. Voy a pedir respeto. Ya, por y. Eso. Y. Y. Y que aquí. Ya. Mandan los mecánicos. Oh, ya. Y. Y. Y no va a recibir atención. Le estamos diciendo. Ah, no, si yo lo estoy. Aceptar, mire, yo lo estoy hablando de buena manera, de buena forma. No sé si quieren tener más problemas. No creo que un día de esto aparezca todo destruido en su local. Y no fue nadie. Y no fue nadie. ¿Cómo dijo? No creo que un día de esto aparezca todo su local. De mecánico, que todo destruido. Y nadie fue. Pero se lo quedó con tu jefa o no, y con todos ustedes, me lo meto en el trasero. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué buen comportamiento? ¿Me puede poner su placa, por favor? Su nombre y su placa. Cheri, por favor. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Uy, ¿qué pasó, weón? ¿Qué pasó? No puedo creerlo. ¿Pero qué pasó? Como endemoniado, no sé. ¿Qué pasó? No, pero ¿qué pasó? No puedo creerlo, Sheriff. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me está pasando acá? ¿Le vuelvo a decir, necesita algo? No. Perfecto. ¿Qué pasó, eh? ¿Se puede retirar? ¿Qué sucedió? Vaya y pregúntele a su mente, no sé, su cabecita. Ahora, habla. Porque hemos recibido un trato pésimo de su parte. Ven, siéntate. ¿Pero qué les digo? Dile, ya, yo vine por el kit, pero rápido. Apúrate, uno. Ya, le doy 10 segundos para que me den el kit ya. Ahora ya, si no vamos a tener problemas. Nada se puede retirar porque ninguno de ustedes dos va a recibir atención en este taller. Mira, ¿sabes qué? Estoy hablando de buena manera. De buena manera. Sí, de verdad. No parece. De verdad. Todas las cosas que me acaba de decir. Ya. ¿Nos estaba amenazando con hacerle daño a nuestro local? No, ¿cuándo he dicho eso? Está grabado. A ver, hagamos la cortita ya. No empecemos con drama, show, escena de telenovela ni nada. Así que empiezan a moverse el huevecito y para que me den lo que yo necesito, ¿ya? Hoy día no estoy de muy, muy buen humor, que digamos, y necesito lo que ya estoy pidiendo en estos minutos. Oye, Rubiecita, tenía el amarillo, no sé, amarillo sol, no tengo idea. Oye, hermoso, tú. Hermoso, mi pelo. Oye, sí, lindísimo, no sé con qué te tenía. Con la mecánica, De verdad. Oye, ¿sabes qué? Necesito que me soluciones luego este tema, si no te llevo detenida. Ahora ya. ¿Y por qué? ¿Cuál es el razón para ir? Porque necesito que me atiendas lo antes posible. Fuiste irrespetuosa, no sabe atender el público. A ver, ¿dónde? A ver, dime una cosita, dime. ¿Cuál es tu nombre? A ver, primero que nada. ¿Cuál es su placa? Primero que nada, no. A ver, usted sabe que el cliente siempre tiene la razón, por lo tanto. Usted no es mi cliente. Pero usted atiende público. Yo soy público en estos minutos, aparte de Sheriff, que también tengo otro chance de llevarte ya detenida. ¿Sí? ¿Así? ¿Qué me va a llevar detenida? A ti te va a llevar detenida. ¿Sí? ¿Por qué me va a llevar detenida? Le estoy preguntando. ¿Cuál es el motivo para llevarme detenida? Porque me caíste espatada en la guata y porque no te dis bien, Se conversó con nuestro jefe y llegamos al acuerdo de que los Sheriff están vetados de los talleres del norte. Entonces te vas detenida ahora, ¿ves? Dame tus manos. Dame tus manos. ¿Y para qué te arrancas? Venga, para acá. Venga. Ya pues. Ya, abajo. Eso, así me gusta. Bien. No, listo. Suéltala. Eso. No, no hay que suéltela. También te quiere ir preso, ¿cierto? Suéltala. No, olvídala.
Suéltala. No, por favor, no. Te pedimos. Suéltala. Si no, también estoy detenido. Sigue tranquilo. Arriba las manos. Arriba las manos. Suéltala. Arriba las manos. No, vale, suéltala al toque. Suéltala. Arriba las manos. Controlarnos, ven, ven, ven. Arriba las manos. No, no puedo hacer nada. No me apunte, no me apunte. No me apunte, tranquilo, tranquilo. Si todo, todo pacífico, todo pacífico, todo esto pacífico. ¿Cachai? Déjenme tiempo para solucionar este tema y bueno, después hablarlo con ustedes, ¿ya? ¿De acuerdo? No, no hay, no, no hay problema. Levante las manos. Este ¿vamos momento a bailar? Que levante la mano. ¿No? No, no. Una. ¿Está tomando chiste esto? Tres. Ya, pero acá hay otro. Mira, mira. Está la mano, está la mano. Baja el arma, weón, baja el arma. Tú sabes, lo, cualquier movimiento que hace el otro, cada mujer. Baja el arma, no. ¿Qué te dice? No se pongan así, weón, no se pongan así, tranquilo. Más pierde los. Ya, mejor vámonos. Ya sabes que más, mejor vámonos, vámonos. Ya vámonos. Ya vámonos. Le informa que viene mi jefe camino. Ah, necesita hablar con él. Tu jefe quiere ver, hablar conmigo. Ah, vamos, que van a revisar el servidor, creo. Ya, mejor nos vamos. Hay mal ambiente de este lado. ¿Qué te estaban diciendo? Que no escucho nada. ¿Qué te estaban diciendo? Me decía, voy a llamar a mi jefe mejor la voy. ¿Sí? ¿Cómo tú? Dale, qué malín. ¿Ah? Estuvo bueno, le gustó, ¿no? No sé. La rubia se puso pesada con la tía. Estuvo bueno, estuvo bueno. Yo no pensé que hiciera. Todo bueno. Se puso pesado. Ya, todo bueno. Qué mal. Anda a matar. Los voy a matar. Rígida. Cuando entra a volver tía de carabinero, parte por weón. A ver si llamo al de mafia. Ahí secuestré a los locos. ¿Qué? Tía, le faltó una chucha, dicen. No. Después a la concha su. No. Oh, ¿de qué te reí? ¿Pero subieron los likes o no? Hay 34 likes. ¿Más? Sí, han subido. ¿Subieron? 35 likes. Sí, subieron. Cualquier cosa. Habían 35 espectadores viéndote como opinión ahí. 35 personas viéndote. Esto es un canal cristiano.